días y bienvenidos a una nueva sesión de Tonifica tu Cuerpo. En este caso, estamos grabando desde el Centro Cívico de Monte Alto la tercera sesión. Para la clase de hoy, lo único que necesitaremos será muchas ganas, un poquito de espacio y una superficie sobre la que tumbarnos para algún ejercicio. Y en este caso voy a utilizar una toalla. Cuando estemos listos, comenzamos. Comenzamos la sesión de hoy, como siempre, recordándoos que en la descripción de los vídeos tenemos unos enlaces a documentos adjuntos que van a complementar la clase. En este caso, es un guión de nuestra clase por si queremos imprimirlo o tenerlo a la vista para hacer los ejercicios. Ahora vamos con el calentamiento, una de las partes más importantes. Empezaremos desde nuestros pies hasta nuestro cuello. Vamos a empezar con los tobillos, tobillo derecho, haciendo círculos en el sitio. Vamos movilizando bien ese tobillo, haciendo buenos círculos. Cambiamos el sentido, ¿no?, de pierna. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Perfecto. Vamos a colocar las piernas un poco separadas y vamos a ponernos 30 veces de puntillas. Bien arriba. Vamos allá. 5. 10. 15. 20. 25. Y 30. Vamos ahora con 30 sentadillas. Quince, y 30. Vamos ahora a juntar las piernas y hacemos 10 sentadillas a cada lado como si esquiásemos. Vamos allá. 10. Perfecto. Abrimos de nuevo piernas, con las manos en la cintura hacemos círculos bien amplios. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Bien abajo hay que tocar rodillas. Abrimos un poquito más piernas, cruzamos los brazos y vamos abajo, arriba. Con las manos hacia abajo vamos a tocar un pie, el otro. Perfecto. Vamos ahora con nuestras manos, empezamos con los dedos gordos, tocando cada uno de los dedos lo más rápido que podamos. Vamos del meñique al índice, del índice al meñique.
Abrimos y cerramos nuestras manos. Giros hacia afuera con las muñecas. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos. Muy bien, manos en la cintura, hacemos círculos con nuestros hombros adelante. Atrás. Elevamos 20 veces. Y vamos con nuestra cabeza haciendo 5 giros a un lado, 5 al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Y vamos a estirar. Comenzaremos adelantando el pie derecho, elevamos la puntera y sin doblar la rodilla que tenemos adelantada, vamos a ir bien abajo donde lleguemos. Cambiamos, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos bien abajo. Muy bien, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos, agarramos la otra. Muy bien, abrimos las dos piernas y vamos con las manos bien abajo. Llevamos las manos más atrás entre las piernas. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Manteniendo las piernas un poco abiertas, manos en la cintura, espalda hacia atrás, cintura delante. Desde aquí, tronco atrás y a la derecha. Atrás y a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. A la derecha. A la izquierda. Arriba, bien arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo.
A la derecha. A la izquierda. Agarramos la barbilla, tiramos hacia atrás. Y comenzamos los ejercicios de hoy. Bien, lo que es la superficie, si habéis cogido una toalla o una colchoneta, podéis dejarla a un lado, porque va a ser para utilizar los ejercicios finales de hoy. Como siempre, recomiendo tener un poquito de agua para de vez en cuando pegar un trago e hidratarnos. Bien, los ejercicios de hoy empezaremos, sobre todo tienen bastante componente de fuerza de piernas. Vamos con un ejercicio muy simple que tiene parte de equilibrio, en la cual desde aquí, levantando una pierna, vamos a ir a tocar 15 veces nuestro pie sin apoyar la pierna que tenemos elevada. Si alguno o alguna tiene un poquito de problema con el equilibrio, podemos estar con una mesa o una pared cerca, por si acaso, echar mano de ella. Bien, desde aquí levantamos pierna y vamos 15 veces a tocar el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, soltamos piernas. Notaréis que la pierna, solo la que nos estábamos sosteniendo, se cansa bastante. Esa es la intención. Vamos con la otra, levantamos la otra pierna y vamos 15 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Soltamos piernas. Muy bien, vamos con el siguiente. En el siguiente nos vamos a ir con un pequeño salto, una pequeña elevación, llevar una rodilla arriba e iremos alternando una vez la otra. La intención, que sea un saltito con fuerza, ¿vale? Y la caída, que sea siempre con la puntera del pie para amortiguar el golpe. Pues vamos, una vez la otra. Bien arriba con una, bien arriba con la otra. Ayudaros de las manos. A intentar que sea una proyección bien arriba. Uno más. Perfecto. Soltamos piernas y nos vamos con sentadillas. ¿Cómo vamos a hacerlas? Rusas, ¿vale? Vamos a abrir bien. Desde aquí vamos a ir con sentadilla profunda sin sobrepasar las rodillas con nuestra cadera y subiremos. Lo más importante es ir tranquilos, sin prisa. Me pongo un poco de lado para que lo veamos mejor. Y vamos con 20. Una, arriba, espalda bien recta. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro, arriba. Cinco, arriba.
6, arriba. 7, arriba. 8, arriba. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Perfecto, soltamos piernas y nos vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente vamos a ir lanzando nuestra pierna derecha arriba 20 veces seguidas y luego lo haremos con la izquierda. Las manos van a tocar la pierna, pero van a tocarla aquí arriba. No bajan los brazos para tocar la pierna, sube la pierna para tocar los brazos. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos con 20, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltamos piernas. Ahora vamos a trabajar sobre todo en el suelo. Para los primeros ejercicios no hace falta una superficie exacta, pues vamos a estar apoyándonos sobre pies y manos, ¿vale? El primer ejercicio que vamos a hacer es simplemente con manos apoyadas en el suelo. Vamos a ir con las rodillas a tocar codo de un lado, codo del otro. Codo de un lado, codo del otro. Lo más importante es tener nuestra espalda recta, estirada, sin tener elevada la cadera. Pues entonces, vamos, durante un minutito estamos listos, posición, y vamos por allá, venga. Una, otra, perfecto. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente, lo que vamos a hacer es, estando con las manos apoyadas, vamos a traer las dos piernas adelante, las dos piernas atrás. La cosa sería hacer lo siguiente. Yo estoy con las manos, también puedo apoyar puños, si me es más cómodo. Y desde aquí, adelante, atrás. Adelante las dos, atrás las dos. Una mezcla entre el anterior y el escalador que hicimos la semana pasada. Vamos allá, posición, y vamos en 3, 2, 1, allá, venga, piernas adelante, atrás, dobladas, estiradas, y siempre la espalda recta, perfecto.
Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio ya cogeremos esa toalla, nos pondremos ya sobre esa alfombra. Muy bien, vamos a empezar trabajando boca abajo. Desde aquí boca abajo nos tumbaremos y vamos a colocar las manos detrás de nuestra espalda y vamos a hacer 20 elevaciones de lumbares. Para ello, lo más importante es que mi cabeza esté siempre mirando hacia el suelo, porque si yo desde aquí voy elevando la cabeza, voy tirando de cervicales. ¿Estamos? Pues hacemos 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. En él vamos a tener los codos apoyados en el suelo y las punteras de los pies. Desde aquí elevaré mi cuerpo y voy cambiando uno, otro. Uno, otro. Vamos a hacer 10 a cada lado. ¿Estamos listos? Empezamos en 3, 2, 1, arriba y vamos allá. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Para ello estaremos tumbados boca arriba. Y desde aquí vamos a elevar 20 veces la pierna derecha arriba. Luego lo haremos 20 veces con la izquierda y luego 20 veces con las dos. Espalda bien apoyada. Empezamos con pierna derecha. 20 veces, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos con la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos con las dos, no hace falta subir tan arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Agitamos un poco nuestras piernas. Perfecto. Y vamos a colocarnos de pie ya. Dejamos a un lado alfombra, la esterilla, la toalla, lo que habíamos utilizado. Aprovechamos para hidratarnos. Y nos vamos con los estiramientos. Comenzaremos de nuevo de abajo arriba. Adelantamos el pie derecho, elevamos la puntera y con las dos manos vamos bien abajo.
Cambiamos, adelantamos, pie izquierdo, elevamos la puntera. Perfecto, vamos ahora a agarrar con mano derecha, tobillo izquierdo. Vamos a mano cambiada, espalda recta, rodillas juntas. Cambiamos con mano izquierda, tobillo derecho. Muy bien, cruzamos los dos pies y sin doblar las rodillas vamos bien abajo donde lleguemos. Cruzamos al revés. Abrimos las dos piernas, doblamos la rodilla derecha hacia adelante, la izquierda queda estirada y llevamos nuestro tronco hacia la izquierda. Tiene que tirarnos por aquí, si no, bajáis más. Cambiamos al revés. Muy bien, las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura delante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Brazo derecho por delante, tiramos del codo. Izquierdo por delante, tiramos del codo. Izquierdo por detrás de la cabeza, tiramos del codo. Derecho por detrás de la cabeza. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Abajo y un poco a la derecha. A la derecha. Derecha y un poco hacia arriba, tirando de la barbilla. Arriba. Arriba y un poco a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda y un poco hacia abajo. Y abajo. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.